Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso, Español Sexto Grado, Bloque 5. Práctica Social del Lenguaje 14, elaborar un álbum de recuerdos de la primaria. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que aprendas a jerarquizar información para elaborar un álbum donde recuperarás los eventos de la primaria que para ti son los más importantes. Páginas 171 a 179. Gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con práctica social del lenguaje 14. Elaborar un álbum de recuerdos de la primaria. Lo que conozco. Estás por terminar la primaria. Vienen para ti nuevos retos, otros estudios más complejos, cambios en tu cuerpo, gustos y aficiones. Mucho tiempo después recordarás los juegos, los amigos y las aventuras de la niñez. Para ello te servirán los álbumes que han elaborado. Responde con tus compañeros de grupo. ¿Qué tipo de álbum conoces? De fotografías y de estampas. ¿Cuál es su utilidad? Los álbumes se elaboran para registrar hechos de interés personal o de una comunidad e incluyen imágenes y textos. ¿Has elaborado alguno? ¿Cómo lo hiciste? No he elaborado ninguno. ¿Qué piensas que debe contener un álbum si es de recuerdos de la primaria? Debe incluir fotografías, frases escritas por los compañeros, proyectos o tareas que hayan hecho juntos o que les hayan gustado. ¿Qué datos debe contener la portada? Nombre de quien elaboró el álbum, nombre de la primaria en que estudió, años que considera el álbum. ¿Cómo te gustaría presentarlo? En forma de línea de tiempo y en un gran papel para que esté a la vista de todos. Agrupar las respuestas por temas te servirá para definir las secciones temáticas de tu álbum de recuerdos. Es importante que consideres los momentos que más te gustaría recordar. Participa con tus compañeros en una lluvia de ideas y traten de contestar. ¿Cuáles fueron los eventos más significativos? A partir de esto, definan las posibles secciones del álbum. Intenten recuperar los momentos que la mayoría considere representativos. Es importante que en el álbum incluyas los sucesos que más significado tienen para ti. Para ello, puedes sintetizar la información cuidando conservar la idea original. Con la información de las anécdotas, define con tus compañeros varias secciones del álbum. Algunas podrían ser trabajos interesantes, acontecimientos sociales, recuerdos de los otros grados, acontecimientos divertidos, entre otras. Ejemplos. Aquí tenemos dos ejemplos en donde colocamos acontecimientos sociales y acontecimientos divertidos. Tenemos una sección o un espacio para colocar la fotografía y lo que sucedió, la redacción de lo que sucedió en ese momento. Por ejemplo, Andrea. Un viernes Andrea y yo estábamos en el baile para el Día de las Madres en el patio de la escuela. Cuando de pronto comenzó a llover muy fuerte, nos mirábamos una a la otra y decidimos seguir ensayando con la lluvia. Acontecimientos divertidos. Giovanni. Todos los días a la hora del recreo, Giovanni me incluía en su equipo para jugar competencias de retas de fútbol. El que perdía al día siguiente nos invitaba un vaso de agua fresca a todos en la hora del recreo. Una vez visualizados los ejemplos, continuamos. En el siguiente cuadro aparecen algunas opciones, pero tú puedes anotar otras. Visualizamos el cuadro. Tenemos una tabla con 5 columnas. En la primera, las preguntas: ¿qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Quién participó? ¿Quiénes asistieron? ¿Y dónde estuvieron? En la segunda columna, acontecimientos sociales. En la tercera, cumpleaños de los compañeros. En la siguiente, actividades escolares. Y finalmente, actividades deportivas. ¿Qué sucedió?
En el acontecimiento social se celebró el Festival del Día de la Madre. En el cumpleaños de compañeros se festejó a los compañeros que cumplieron años en el mes en curso. Actividad escolar se realizó una visita al Museo de la Ciudad y en la actividad deportiva torneo interno de fútbol. ¿Cuándo sucedió el 10 de mayo? Cumpleaños de los compañeros al final del mes en curso. Las actividades escolares el último viernes del mes en curso y la actividad deportiva todos los sábados. ¿Quiénes participaron o quién participó en el acontecimiento social? Los alumnos designados a seleccionados para cada actividad del festival. En el cumpleaños, el maestro y los padres de familia. En la actividad escolar, los maestros y directivos en la organización de la visita. Y en la actividad deportiva, los equipos formados por los grupos de cada grado. ¿Quiénes asistieron al acontecimiento social que fue el festejo del Día de la Madre? Las madres de familia de los alumnos y todos los compañeros y profesores de la escuela. Al cumpleaños, todos los alumnos del grupo. En la actividad escolar, todos los alumnos del grupo y su maestro. En la actividad deportiva, compañeros de grupo, maestros y padres de familia. Finalmente, ¿dónde estuvieron? En el acontecimiento social en el patio de la escuela, en el cumpleaños, en el salón de clases, en la actividad escolar en el Museo de la Ciudad y en la actividad deportiva en la cancha de fútbol de la escuela o de la comunidad. Proseguimos. La estructura de un álbum. Con la estructura definida, decidan cuántas y cuáles temáticas conformarán el álbum. En equipos, distribuyan de manera equitativa la responsabilidad de elaborar las diferentes temáticas. Busquen la información pertinente sobre los acontecimientos relacionados con la temática asignada a su equipo, como textos, trabajos escolares, fotografías, invitaciones, avisos, boletines, entre otros. Pueden hacerlo en la escuela o en su casa. Recuerden solicitar los permisos necesarios para consultar esta información. Una vez reunidos estos datos, organícenlos en una tabla como la siguiente. Visualizamos la tabla. Tenemos acontecimiento, detalles, material para ilustrarlo y resultados. Es el ejemplo que viene en la página de su libro de texto. Acontecimiento, presentación de tablas gimnásticas en quinto año. Detalles, diciembre 2020, organizado por la maestra Mariana Morales de Educación Física. El grupo presentó una magnífica tabla gimnástica al ritmo de la canción Ejercítate. Utilizamos cintas de colores durante la tabla, por lo que se vio muy colorida. A los papás les encantó. El material para ilustrarlo, foto de la tabla. Y resultados. Las niñas lucieron banderas de colores y fueron aclamadas. Los niños hicieron pirámides que sorprendieron a todos. Nuestro ejemplo, acontecimiento, ensayo bajo la lluvia. Detalles, teníamos que ensayar para el Día de las Madres un baile muy complicado. Material, para ilustrarlo, fotos del festival o dibujos. El resultado, el bailable salió bien a pesar de la lluvia. Continuamos. Escribir las secciones. Con la información que recopilaron, apoyen la descripción de las secciones del álbum. Describan los acontecimientos más importantes y las escenas de las fotos, quiénes aparecen en ellas, qué sucedió, en dónde acontecieron los hechos. Usen palabras y expresiones que reflejen los sentimientos que les provocan esos recuerdos. Pueden apoyarse en el uso de adjetivos que describan adecuadamente a las personas y las situaciones. Revisa los siguientes ejemplos. Tenemos descripción sin adjetivo y descripción con adjetivo. Paola declamó un poema. Es una descripción sin adjetivo. La descripción con adjetivo. Paola declamó un hermoso poema. El siguiente ejemplo. Descripción sin adjetivo. Al inicio del año hicimos una dinámica de presentación. Descripción con adjetivo. Ahora, al inicio del año hicimos una dinámica de presentación divertida. Continuamos. ¿Cómo cambia una oración cuando se le agregan adjetivos? El uso de adjetivos permite manifestar con mayor detalle sentimientos o apreciaciones sobre los acontecimientos que se están presentando.
Inclúyelos en las oraciones que escribirás en tu álbum. Recuerda los elementos de la descripción. Es una explicación detallada y ordenada de cómo son las personas, los lugares y los objetos, y sirve para ambientar una acción o crear una atmósfera. Describe a las personas que aparecerán en el álbum y coméntalo con tus compañeros para buscar en los recuerdos cómo son, cómo vestían, qué sentimientos reflejaban en las fotos, cómo se ven, qué más se puede escribir. Ejemplo. Visualizamos el ejemplo. Mi mejor amiga se llama Dulce y tiene 10 años. Es alta, delgada y muy responsable, ya que siempre hace la tarea y las actividades que le asignan en su casa. Es muy detallista e inteligente. Tiene los ojos negros y grandes, aunque siempre se le ven pequeños porque usa lentes. Se peina de trenzas y siempre está sonriendo. Una vez visualizado el ejemplo, continuamos. Un dato interesante. La palabra álbum deriva del latín albus, que significa blanco. Los romanos utilizaban una tablilla blanca para dar a conocer el mandato del día, pero no fue sino hasta el siglo XVII cuando dicha tablilla, a la cual llamaron album amicorum, se usó por algunas universidades para coleccionar firmas de colegas de otros países. De ahí surgió la idea de definir al álbum como un libro blanco en el que se guarda adecuadamente cualquier tipo de colección, como fotos, estampillas, monedas o firmas. Criterios para jerarquizar la información. Cuando los equipos hayan redactado las secciones del álbum, intercámbienlas y sugieran mejoras. Recupera tus textos, corrígelos e integra los apoyos gráficos con ayuda de tu equipo, como son fotos, ilustraciones, esquemas, entre otros. Para que tengan una idea más clara de cómo organizar la información de los diferentes apartados del álbum, lean el texto que elaboró Silvia Vargas, alumna de una escuela pública de México. Leamos el texto. El 10 de mayo, introducción, cuerpo y cierre o conclusión. Así es como se encuentra dividida su redacción. Nos pusimos de acuerdo para hacer una antología de recetas para regalar a nuestras mamás. Para esto decidimos que cada quien llevaría la receta preferida de nuestra mamá o de nuestra abuelita. Ya en el salón las organizamos de acuerdo con el orden en que sirven en que se sirven en la mesa. Primero las entradas y las sopas, enseguida los platos con proteínas como la carne roja, el pollo o el cerdo. Y luego las verduras, que dice mi mamá que se llaman acompañamiento o guarnición. Para terminar se sirven los postres, que pueden ser pasteles, frutas, flanes. También hicimos una sección de bebidas. Ahí pusimos aguas de frutas y aunque no era diciembre, incluimos el ponche, porque es una bebida que hacen en mi casa durante las posadas y es una de las recetas preferidas de mi abuela Mari. Cuando terminamos nuestra antología, se la entregamos a las mamás. Fue muy emocionante ver lo contentas que se pusieron y con qué gusto la recibieron al ver nuestro trabajo. Proseguimos. Revisen con sus compañeros todos los escritos. Cuiden que los textos tengan introducción, desarrollo y conclusión. Ilustraciones con pie de foto en donde se explique lo que sucede. Empleo de recursos gramaticales como adjetivos, adverbios, nexos. El vocabulario debe ser respetuoso y referirse exactamente a lo que se quiere presentar. Título, ortografía y puntuación correctas. Formato de presentación adecuado. Ejemplo. Día del maestro. Igual como en el ejemplo que viene en la página de su libro de texto, tenemos el título y la división de la redacción cuenta con introducción, cuerpo y conclusión. Nos pusimos de acuerdo para realizar actividades en el Festival del Día del Maestro. Para esto decidimos que cada quien llevaría una propuesta, por ejemplo, declamación, baile, chiste, etc. Ya en el salón las organizamos de acuerdo con el orden en el que podían realizarse. Primero serían las actividades de poesía. Enseguida los chistes y actos de magia, y luego los concursos donde se premiaría
al ganador. Para terminar, se ejecutarían los diferentes tipos de bailes. También hicimos una pequeña comida donde incluimos aguas frescas de diferentes sabores. Cuando terminamos, todos los alumnos y padres de familia agradecimos a los maestros por su gran labor en la enseñanza. Fue muy emocionante ver lo contentos que se pusieron y con qué gusto recibieron este pequeño detalle. Continuamos. Producto final. Es momento de pasar en limpio los textos que conformarán el álbum. En una hoja tamaño carta, escribe el texto ya corregido. Ilústralo con las imágenes que acordaste con tu equipo desde un principio. Reúnan en el grupo todas las hojas de los alumnos. Organícenlas de acuerdo con las secciones que señalaron al principio del proyecto. Participen en la elaboración de una portada que debe contener los datos generales: el título del álbum, el grupo, el nombre de la escuela y el ciclo escolar. Cuando esté listo el álbum del grupo, es necesario encuadernarlo para que las hojas no se pierdan. Puede coserse, engraparse, pegarse. Recuerden que es muy importante reusar material. Así la tarea se hace más divertida y se protege el ambiente. Al final del álbum, agreguen algunas páginas en blanco para que puedan escribir dedicatorias. Dicen que recordar es vivir. Es tener presente los acontecimientos del pasado. En este último trabajo de sexto grado elaboraste un álbum, una colección de palabras e imágenes que luego, cuando hojees sus páginas, se volverán recuerdos. Compartan el resultado de su trabajo con la comunidad escolar. Organicen una exposición. Lleva tu álbum a casa y compártelo con tu familia. Felicidades por haber concluido tu educación primaria. Cuando esté listo el álbum del grupo, es necesario encuadernarlo para que las hojas no se pierdan. Puede coserse, engraparse, pegarse. Recuerden que es muy importante reusar material. Así la tarea se hace más divertida y se protege el ambiente. Al final del álbum, agreguen algunas páginas en blanco para que puedan escribir dedicatorias. Dicen que recordar es vivir, es tener presente los acontecimientos del pasado. En este último trabajo de sexto grado elaboraste un álbum, una colección de palabras e imágenes que luego, cuando hojees sus páginas, se volverán recuerdos. Compartan el resultado de su trabajo con la comunidad escolar. Organicen una exposición. Lleva tu álbum a casa y compártelo con tu familia. Felicidades por haber concluido tu educación primaria. Producto final. Tenemos la portada, álbum de recuerdos de la primaria. Mensajes y firmas, nos reencontraremos en otro nivel educativo para seguir atravesando nuevas experiencias escolares. Firma Andrea. Mi lugar favorito es el árbol que está frente a nuestro salón de clases, porque es un espacio muy tranquilo y fresco en el que se puede observar un poco de la naturaleza y platicar con mis amigos. Y observamos su ilustración. Del lado derecho tenemos a mis compañeros. Amigable, amable, gracioso, amiga, amigo. Ahí colocaremos las fotografías, las ilustraciones. Tenemos otra hoja más, una visita interesante, un trabajo en equipo, donde van a colocar la redacción o la anécdota que ustedes recuerden y la fotografía de la persona que les recuerde ese instante. Muy bien. Con esto finalizamos, visualizamos el ejemplo de lo que es la elaboración de su álbum. Son algunas ideas que pueden ustedes mejorar o enriquecer. ¿Sí? Aquí tenemos otro más, una fiesta inolvidable y dedicatorias. Finalizamos. Con esto finalizamos el tema práctica social del lenguaje 14, elaborar un álbum de recuerdos de la primaria. Esperando, como siempre, la información haya sido de gran utilidad para ustedes y puedan resolver con mayor facilidad las actividades de su libro de texto. Pasamos a la evaluación.
Lee el siguiente texto y responde lo que se te pregunta. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardón y ortigo cultivo. Cultivo una rosa blanca, de José Martí. Número 1. La rosa blanca la cultiva el poeta para, inciso B, amigos y enemigos. 2. El significado de cruel que me arranca el corazón es, inciso B, el corazón lo arranca porque es una persona mala. 3. Una metáfora en el poema es, inciso B, cultivo una rosa blanca, e inciso C, cardón y ortiga cultivo. 4. Sentimiento que evoca el poema es, inciso C, de amistad. Lee el siguiente párrafo. Para celebrar el Día de Muertos participamos en la muestra de ofrendas tradicionales que cada año se organizan en la escuela. Nuestro grupo decidió investigar y hacer una ofrenda típica de Chiapas, con hojas de plátano y ramas de palma. La ofrenda estaba bellísima. Mi compañera Ana leyó una ingeniosa calavera literaria que hizo reír mucho a los visitantes, mientras Omar explica cada elemento de la ofrenda. 5. Las palabras resaltadas son, inciso A, adjetivos. 6. ¿En qué sección del álbum colocarías el texto? Inciso A, actividades escolares. 7. De acuerdo con el texto, otro adjetivo que se podría emplear para describir la ofrenda es, inciso C, hermosa. 8. En el texto existe un error de concordancia entre los tiempos de los verbos. ¿Qué verbo es el que no corresponde con el tiempo que se está usando? Inciso C, explica. Muy bien, con esto finalizamos la evaluación del bloque 5. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan continuar realizando las actividades escolares con mayor facilidad, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like, es importante para nosotros, y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.